¿se nace cantando o realmente esto es una cuestión de trabajo para llegar a un nivel óptimo? Por ejemplo, Frank Sinatra, Freddie Mercury, ¿estos han nacido con una campana especial, con un don especial? Bien, todos nacemos con una voz extraordinaria, mi querido Dani, todos, ¿no? Cuando nacemos, lo primero que hacemos es modificar nuestro sistema de respiración y empezamos, en el momento que salimos del vientre de nuestra mamá, tenemos un programa que activa nuestra nariz, boca y pulmones para empezar a respirar. Por lo tanto, la respiración ya viene desde el momento en que nacemos. Y lo segundo que hacemos inmediatamente es utilizar nuestra voz. No nacemos y lo que hacemos es comunicarnos porque no nos gusta lo que está pasando y utilizamos nuestra voz haciendo sonidos como ¡guau! ¡Guau! O poniéndole el efectito ¡guau! ¡Guau! Que luego se utiliza en el rock y todo. Entonces, los timbres de voz, el sonido, la altura, la elongación, la tesitura, ya viene todo en el momento en que nacemos. A lo que le hemos llamado canto es el aprender la forma melódica, digamos, para aprender una canción en sus melodías, en sus tiempos, en su letra, etcétera. Pero la voz como tal en todos ya viene de manera perfecta e increíble.